Con una dilatada carrera en distintas reparticiones de la PDI, el prefecto Andrés Canelo asumió como jefe de la región policial de Los Lagos, esto luego de que el prefecto Cristian Muñoz deje el puesto para acogerse a retiro. Para el nuevo mandamás de la Policía Civil en Los Lagos, uno de los principales objetivos es aumentar la sensación de seguridad a los habitantes de la zona, esperando que la comunidad tenga certeza que la PDI realiza un trabajo totalmente profesional en los procesos investigativos que se llevan adelante. Están dictadas principalmente por darle seguridad a la gente, ¿eh? Que la gente se sienta segura, que la gente sepa de que tiene una policía capaz, que tiene una policía profesional y tiene una policía altamente competitiva para poder investigar los delitos y no nos va a quedar grande, digamos, las investigaciones que nos dé el Ministerio Público. Un gran desafío, pero no me cabe la menor duda con la capacidad investigativa que tienen los funcionarios de esta región, vamos a sacar la tarea adelante. Como una de las principales funciones de la gestión del saliente jefe regional estuvo el combate al crimen organizado, desbaratando importantes organizaciones criminales en distintos puntos del territorio, entre ellas una ligada al Tren de Aragua. Bueno, este es un día especial, indudablemente cuando uno se acoge a retiro después de 32 años de servicio, claro que hay sentimientos encontrados, pero como lo dije en mis palabras, haciendo un resumen respecto del trabajo que realizamos, fue un trabajo arduo, del día a día. En el caso de la Policía de Investigaciones de Chile, por supuesto que es un poco más complejo porque nosotros tenemos que investigar delitos de forma criminal y eso muchas veces no tiene el impacto que puede ser una detención por flagrancia, entre otras cosas, que es un poco más vistoso. Pero sí el trabajo que hoy día estamos desarrollando como Policía de Investigaciones está apuntado a todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, que es un tema muy importante que se viene ahora. De hecho, se van a crear mesas aquí en la región viendo ese tema. Y estamos satisfechos, estamos contentos. Siempre se puede hacer más, por supuesto. Y ese es el trabajo que ahora va a tener el prefecto Andrés Canelo ahí en coordinación con todas las autoridades para justamente potenciar ese trabajo investigativo. En materia de combate al crimen y las organizaciones criminales para el nuevo mandamás de la PDI, se está en proceso de una serie de importantes diligencias para sacar de circulación a delincuentes y bandas criminales que asolan a los vecinos del territorio. Bueno, nosotros nos enfrentamos básicamente con todos los elementos que nos proporciona el Estado para realizar nuestro trabajo. Nuestro trabajo, como lo dije anteriormente, es un trabajo profesional y estamos preparados y aptos para hacer frente a la delincuencia que hoy en día aqueja al país. ¿Faltan herramientas para la policía? O sea, yo creo que siempre el recurso humano es poco, pero nosotros con lo que tenemos, yo creo que tenemos la herramienta aquí en la décima región para salir adelante con todos los desafíos investigativos. ¿Qué significa para la Policía de Investigación? ¿Y las herramientas legales? Bueno, las herramientas legales, nosotros, por lo que hemos trabajado y por lo que nos desenvolvemos diariamente, no hemos tenido mayores inconvenientes, porque nuestra misión es investigar los delitos. Nosotros tenemos esa línea, nosotros no somos preventivos, nosotros somos investigativos y en ese orden de cosas hemos hecho nuestro trabajo de la mejor forma posible. El nuevo jefe de la PDI en la zona tiene una importante carrera de más de 30 años de servicio, siendo un conocido de la región tras ser jefe de las brigadas de delitos sexuales y de la investigadora de robos durante más de 5 años.